¿será que hay algo que pueda suavizarla? Yo creo que, bueno, mi mamá me ha dicho que la piña lo puede suavizar. Pero no hay piña. ¿Será que solo ella puede suavizarla? Nada que ver, una bromela con una piña. ¿Por qué no? Si son familia. No, no creo, jamás. Yo digo que sí. Yo digo que no. Bueno, averigüémoslo. Tenemos cuatro mezclas con carne, cada una de ellas tiene su respectiva mezcla. Esta mezcla contiene las hojas de bromelias maduradas, esta segunda tiene bromelias piña, la tercera contiene hojas de otras plantas que no es bromelias, y la última es carne. Vamos a introducir el palito en cada muestra de carne para medir su profundidad. Luego vamos a sumergir cada pedazo de carne en una sustancia para luego a ver, repetir el proceso de prueba de medición de profundidad. Tanto el testigo como las hojas que los bromelias no presentaron ningún cambio con respecto a la suavidad. En cambio, las piñas y las bromelias presentaron cambios muy parecidos. Esto demuestra que tanto la piña como la bromelia poseen una sustancia que le da suavidad a la carne. Nuestros datos arrojaron la información necesaria para aceptar la hipótesis alternativa. Por ende, rechazamos la hipótesis nula. Con la información obtenida en los resultados, podemos notar que la bromelia también posee la propiedad que posee la piña de suavizar la carne. Pero, ¿qué es esta propiedad o qué es esta sustancia? Bueno, nosotros investigamos y esta propiedad es una proteína que se llama bromelina, y esta proteína desnaturaliza la proteína de la carne, eliminando su estructura y por ende su función de dureza. Además, en la muestra testigo y en la planta de especie distinta, notamos que en estas no hubo diferencia en su dureza en comparación con la piña y la bromelia, ya que estas no poseen dicha proteína.